Buenas tardes, chicos. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Me confirman, por favor? Hola, me dicen si se escucha entrecortado ya. Ya. ¿Cómo me escuchan? ¿Se escucha bien? Yo lo escucho bien, ¿no? Ya. Ya, voy a empezar a compartir. Voy a dejar el audio encendido. Busqué un lugar que, como están en el cambio de personal, entonces se van a escuchar bullas de fondo. ¿Ya? ¿Va entre vos? Ya, me pasaron, ayer vieron con... Se escucha bien, ¿verdad? Chicos. Ya. Ustedes van a dar lo que es la parte de la clasificación de las sangres, los distintos grupos o distintos investigadores que han tratado de analizar la sangre y... Entonces, y también va a dar lo que es laboratorio, ¿no? Entonces, aquí hay un modelo de examen que me pasaron y lo estuve resolviendo. Igual, más que todo, vamos a resolver este modelo de examen y, aunque ya está resuelto, pues, para más facilitarlo, ¿ya? Y vamos a hablar un poquito lo que más le complica, ¿ya? A lo que han estudiado. Entonces, aquí tenemos el modelo de examen. En lo que están en negrito son las respuestas en caso que le toque este examen, y hay otro más que vamos a ver. ¿Ya?
Entonces, cuando nos pone, nos dice, estudiamos los siguientes grupos, los cuales la inmunohematología se va a encargar de estudiar a los distintos grupos. Entonces, estos son más de 30 grupos, los cuales nosotros vamos a tomar más importancia, es el sistema ABO y RH, ¿ya? Si le entra algo así. Entonces, estas de acá, este sistema nos puede producir enfermedades como lo que son la enfermedad hemolítica. Vamos a tratar de resaltar. No se puede resaltar. Ya, pero nos van a dar enfermedades hemolíticas de recién nacido y también nos puede dar reacciones de transfusión. Ahora, los sistemas, las cuales los más importantes, aquí tenemos Duffy, Kell, King, Diego, se pasó la OL, y la MNSC, ¿ya? De los cuales hay, como dijo, hay que saber cuáles son sus antígenos y cuáles son sus anticuerpos. Recordemos que en los eritrocitos, como son redonditos, y en la superficie de su membrana, es ahí donde vamos a encontrar el antígeno, ¿ya? Y en este caso, aquí tenemos este cuadrito. Esas las letras A y B tienen que ir elevados, ¿ya, chicos? No lo pude hacer por la falta de tiempo, ¿ya? Entonces, nos dice que el útero va a tener sus antígenos, si lo vamos a llamar LU elevado a A y LU elevado a B, y sus anticuerpos solo sería anti. Entonces lo que nosotros tenemos que aprendernos de los antígenos es cómo se escribe, y cuando nosotros vamos a poner anticuerpos solo sería ponerle anti y el nombre del antígeno, como pueden ver en esta parte, ¿verdad? Que se aprendan el antígeno, ya vamos a saber cómo vamos a responder lo que son los anticuerpos, ¿ya? Ahí tienen este cuadrito, igual está bonito. Y luego aquí tenemos, nos dice, recordarán que el sistema ABO hay dos antígenos, el A1 y el A2, dos subgrupos, ¿verdad? Entonces nos dice aquí una respuesta de falso y verdadero. Sabemos que tiene dos subgrupos, entonces vamos a encerrar verdadero, ¿ya? Ahora, nos dice, el sistema Bombay es cuando no tiene sistema ABO un individuo, verdadero, ¿ya? Porque al no presentar antígenos nuestra sangre, entonces por eso se denominaríamos el sistema Bombay, ¿ya? El sistema Bombay quiere decir que no vamos a tomar en cuenta el sistema ABO, ¿ya? Ya que el individuo no lo tiene. Ahora tenemos el sistema más polimórfico, el sistema Duffy, el cual es falso, el sistema Duffy no es el más polimórfico. Tenemos también, recordaremos del RH, el antígeno D, el cual tenemos la D parcial, que significa que en este caso la D parcial nos dice que es el que le falta un par de antígenos, ¿ya? Entonces, en casa que le pongan a ustedes, van a ver que en el otro modelo de examen está más para rellenar, ¿ya? Ahora también recordemos que el sistema RH es el sistema que tiene 45 antígenos, ¿ya? Entonces, los antígenos más importantes de este sistema RH, aquí podemos ver con negrita, que es el D, el C, el E, y las demás lo mismo, pero en minúscula. Ya, vamos a continuar, ¿ya? El RH nulo significa que no tiene la estructura RH el eritrocito, ¿ya? Ahora también tenemos, la de débil, que esta se refiere a que tiene una reducida cantidad de antígeno D, ¿ya? Entonces la D parcial nos dice que le falta un antígeno D, una parte del antígeno D, y la D débil, que la cantidad de antígeno es reducida. Estos van más que todo al sistema RH, ¿ya?
Ahora, para determinar un grupo sanguíneo se utilizó un reactivo que se llama, los reactivos que nosotros ocupamos para determinar el grupo A, B o grupo 0, entonces son hemoclasificadores, los cuales van a tener anti-A y anti-B y el factor RH, que es anti-B. El cual este método que nosotros cuando ocupamos, cuando hacemos el grupo, es el método directo. Ahora, nos dice, un paciente que aglutina en A y no en B, el grupo es A. Recordaremos que en la directa dice, la aglutinación me determina el grupo, ¿verdad? Ahora aquí nos hay otro. Un paciente que aglutina en A y en B es grupo, está aglutinando en ambos grupos. En caso de no aglutinar en A y en B, sería el grupo 0 o O, ¿ya? Ahora, para determinar el factor, necesito un reactivo que se llama. Recordemos que el factor lo vamos a leer entre uno parecido, así ustedes ya están capísimos. Ahora, se aglutina con la sangre del paciente. ¿Qué significa eso? Entonces, si nosotros tenemos nuestra sangrecita, echamos, y lo que queremos buscar si es RH positivo o negativo, entonces vamos, en caso de que aglutina, vamos a encontrar RH. ¿Ya? Y si no aglutinó, entonces es RH negativa. ¿Qué? Nosotros, recordemos que el sistema ABO y RH son dos sistemas muy distintos. ¿Ya? El sistema RH queremos ver la presencia del antígeno T, ¿ya? Es lo que se busca. Entonces, es lo que nos va a determinar si es positivo o negativo. ¿Ya? Ahora, dice, la incompatibilidad de los factores. Cuando nosotros vamos a transfundir una sangre, nos sale incompatible y aún en caso. Esto nos va a producir como principio dijimos, la enfermedad hemolítica de resinaciones de transfusión. Eso es lo que nos. Ahora, aquí vamos a ver que hay uno de falso y verdadero. En medicina transfusional estudiamos donantes y receptores. Existen tipos de donantes que pueden ser voluntarios, renumerados, familiares de reposición y tipo de donación autóloga y aferesis. Aquí hay una palabrita que le hace variar. O sea, realmente vemos que hay tipo de donante y tipo de donación. ¿Ya? Pero como dice, ya, nos nombran los tipos de donantes, los cuales ahí tenemos los anteriores, y tipos de donación. Pero aquí falta, entonces por esa razón es falso, ¿ya? Ahora, los pasos de la donación nos dice que son inscripción, autoinscripción, examen físico, el examen de laboratorio, flebotomía, y aquí igual hay que aumentar lo que es el refrigerio y despedida. ¿Ya? Los análisis que se realizan al donante son hematocrito, hemoglobina, grupo, factor, PLDR, HIV, hepatitis, BS, chava. Cuando nosotros somos donantes, son esas pruebas que nos van a realizar para ver si nuestra calidad de la sangre es buena para que pueda ser transfundida. Entonces, el donante va a pasar todas esas pruebas y por ello la respuesta acá es verdadera. Los análisis que se realizan al receptor, nos dice ahora, son
hematocrito, grupo factor, pruebas cruzadas. Tenemos que saber su hematocrito para ver en caso de que le pongamos un concentrado de eritrocito, entonces, o en caso de que pongamos plasma, debemos saber eso y para ello se hacen pruebas de compatibilidad, las cuales aquí tenemos las pruebas cruzadas, la prueba de Coombs, que nos va a determinar anticuerpos que tal vez al momento de que nosotros transfundamos la sangre puedan haber reacciones. Y pues ya la prueba salina es para ver si la sangre que vamos a colocar en nuestro receptor no esté hemolizada. Y la prueba de albúmina para determinar proteína. Ahora, los hemocomponentes de la sangre, tenemos lo que es el plasma, el concentrado de eritrocito, plaquetas y crioprecipitado. Esos son los hemocomponentes. Los hemoderivados son factores, el factor 8, factores de coagulación, inmunoglobulinas y la proteína albúmina, ¿ya? Ahora, los anticoagulantes y conservantes que vamos a ver en nuestra bolsa madre, estas tienen anticoagulantes, ¿ya? Entonces, tienen los anticoagulantes y se pone verdadero en este caso, ¿ya? Porque sí lleva conservantes anticoagulantes. Recordarán que los eritrocitos necesitan, por así decirlo, nutrientes para que puedan estar hábiles en esos 35, en ese lapso de 35 días que se le da para que pueda ser transfundido. Entonces son, por eso dice conservantes también, anticoagulantes, y tenemos lo que es el CPD y el ACD, ¿ya? Ahora también nos dice, la bolsa madre tiene 60 ml de anticoagulantes y conservantes de la sangre. Las bolsas de transfusión son de polietileno y solo las bolsas madres tienen el anticoagulante y conservante. Sí, solo las bolsas madres tienen los anticoagulantes y conservantes. Las bolsas satélite, estas bolsas recordarán que pueden ser doble, triple, cuádruple. Lo que están con negrito es lo que ustedes tienen que rellenar. En las cuales esas bolsas satélites no contienen anticoagulantes. También tenemos lo que es la separación de los hemocomponentes, la cual esta dice que se realiza por centrifugación y se debe realizar bajo campana en un lugar estéril. ¿Ya? La verdad, hay máquinas, entonces por esa se ocupa una máquina, entonces por esa razón llega a ser falso. ¿Ya? Un paciente que tiene, vámonos, un paciente que tiene 10 de hematocrito, le debemos transfundir concentrados de eritrocito, el que debe estar a una temperatura de 2 a 4 grados. Recordemos que las bolsas de concentrados de eritrocito, estas se deben conservar a una temperatura de 2 a 4 centígrados. Y en caso que nuestro paciente como tiene 10 de hematocrito, sí se le debe hacer la transfusión de concentrados de eritrocito. Por esa razón sería verdadero. Dice, las plaquetas que se obtienen por centrifugación de bolsas madre y se las debe conservar en agitador a temperatura de 20 a 22 grados y se deben transfundir a un paciente con deficiencia de plaquetas. Para esto, por el método convencional, necesito 5 donantes y por aféresis solo un donante. Debido a que sufre un proceso, entonces por ella esta razón nosotros cuando queremos obtener plaquetas, las plaquetas para llegar a un volumen de 50 ml, necesitamos 5 donantes y cuando son por el equipo de aféresis, solo necesitaríamos un donante ya que el equipo se encarga de separar los hemocomponentes más que toda la plaqueta. ¿Ya? Por esa razón sería verdadero, chico. Ahora tenemos aquí el examen práctico. Entonces, más o menos vamos a ir con el método de acá, a partir del 5, ¿ya? Esto se lo voy a pasar porque ustedes ya van a recordar por hematología 1, cómo se dan los procesos infecciosos, bacterianos, crónicos, parasitarios, alérgicos, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de lo que es el método directo, como les decía anteriormente, estos van a ser ocupados con sangre
tapa lila, por así decirlo, con EDTA. Entonces nosotros a partir de ese tubo nosotros podemos agarrar en placa, ya sea en tubos, y se le coloca lo que es la sangre entera, ¿ya? Y luego echamos lo que son los reactivos, los hemoclasificadores, los cuales van a tener anticuerpo A, anticuerpo B y una dosis de anti-T. Y esto nos dirá si aglutina, nos va a determinar el grupo, por esa razón es verdadero. Y ese método sería directo. Ahora, si fuera un método indirecto, lo que nosotros vamos a buscar en el método indirecto, en este caso en el método directo, lo que buscamos son los antígenos de la sangre, de nuestra sangre entera, van a reaccionar con los anticuerpos que tiene los hemoclasificadores. Ahora, en el método indirecto, lo que vamos a buscar son anticuerpos, ¿ya? Por esa razón, nosotros recordaremos que hemos hecho lavados, pero en esta ocasión vamos a buscar eritrocitos netamente que sean de grupo A y B, los cuales estos lo vamos a llevar a suspender a 5% en solución salina, ¿ya? Una vez que nosotros hemos suspendido y tenemos ya nuestros eritrocitos suspendidos al 5%, conocidos, vamos a poder determinar el anticuerpo, ¿ya? Entonces, dice que una solución al 5%, luego se coloca en un portaobjeto una gota de cada uno. Luego se coloca el suero. Mayormente podemos ocupar plasma en esta ocasión. El plasma que estamos tratando de saber qué anticuerpo tiene. Y se le echa una gotita y se mezcla. Si nos dice, recordemos que en el método indirecto, la no aglutinación me va a determinar el grupo. Quiere decir que el que no aglutine es el que me va a determinar el grupo. En este caso nos dice, si aglutina en A y en B, entonces si aglutina en A, estamos diciendo que hay anticuerpos A, y si aglutina en B, hay presencia de anticuerpos B. Recordemos que los eritrocitos, del grupo 0, solo tiene anticuerpos A y B. Entonces, debido a esa no aglutinación que se presenta, entonces me determina que es el grupo C. En caso de que me aglutine, aglutinara en A, imposible, sería grupo B, ¿ya? B. En la indirecta, solo vamos a determinar si es A, B o C. No decimos si es positivo o negativo. Karime, disculpa que te corte, porfa. El sistema. Es que no se ve, la pantalla está muy grande, no sé si es mi teléfono o es el tuyo. Pero no se ve, se ve muy grande. Yo lo estoy haciendo ahora. Ahora está mejor, así se ve más bonito. Ya. Gracias. Ya, entonces le iba diciendo que la no aglutinación es la que nos va a determinar el grupo, ¿ya? En este caso, la indirecta solo buscamos anticuerpo A y B, y puede ser que sea un caso de pacientes con ictericia o con una enfermedad autoinmune, ¿ya? Pero en este caso, si nos aglutina en B, entonces decimos que el grupo es A. Y si nos aglutina en A y en B, decimos que es cero, ¿ya? No sé si me entendió bien eso, lo que es la parte indirecta, o tienen dudas. Ya, ahora vamos entonces con las pruebas cruzadas. Recordemos que en esta ocasión no dice prueba cruzada, en este caso es una prueba cruzada mayor, la cual siempre se debe trabajar por duplicado, la cual dice, se coloca una gota de sangre del donante y una gota del suero del receptor.
y se coloca una gota de albúmina y se lleva a baño María por 15 minutos y luego se centrifuga a 1000 revoluciones por 30 segundos. En caso de que nosotros, al momento de realizar esta prueba, si dice que hay aglutinación, entonces decimos positiva, ¿no? Confundir este concentrado de eritrocita, ¿ya? Porque nos dice que hay presencia del albumen, ¿ya? Ahora, tenemos lo último. Cuando realizamos la prueba de Kuhn indirecta, es igual, en Kuhn indirecta lo que vamos a buscar son anticuerpos fijados en los eritrocitos, y estos se pueden dar en una incubación de 20 minutos, ¿ya? Un ratito, chicos, ¿ya? Un rato para que les diga la última parte, ¿ya? Llego a mi servicio y les digo. ¿Escucha? Chicos, ¿me escucha? Sí, eso. Ya. Entonces, aquí hay otro modelo de examen, ¿ya? Que, como pueden ver, es lo mismo. Cuando nosotros vamos a ver la parte de la matemática, ya sea en función, entonces decimos que estamos estudiando una. Ausi, ¿será que se puede apegar un poco, porfa? Onomatología, ¿ya? Ahora, vamos a leer. ¿Qué nos dice? Ausi, no se le escucha, no se le entiende. Estudios para determinar los grupos sanguíneos y estudios de anticuerpos antiadipositarios en la donación de sangre, es verdad, es de lo que se encarga, ¿ya? Ahora. Hola. Ahora sí. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ahora sí. Ya. 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 La inmunomatología nos dice que se encarga de